Navarrete. Ahí está, encabezado por el capitán Matías Fritzler. Señoras y señores, les presento al Club Atlético Lanús. Gran postal de un domingo de fútbol, ¿eh? Ahora sí, esperando el pitazo de Lustó, se viene el comienzo del partido. Pitazo de Lustó y arrancó el encuentro. Señoras y señores, ya vivimos en Fútbol para Todos, Vélez y Lanús. Juega con Domínguez, pica Papa, se le va demasiado. Pase al medio ahora para que la tenga Prato. La baja Lucas, la tiene Prato, quiere encarar, se pone de frente el arco, ahora de espaldas. La va a cambiar. Prato toca para Lione. La tiene Peruzzi. A Lione le pasa, mete en el centro. ¡Prato! Y el cabezazo de Prato que no llega a conectar bien. Espacios, la pelota. El partido es de Vélez. Todavía no apareció, no empezó el juego para Lanús. Aquí distribuyendo la pelota. Es que está acomodado allí en el mediocampo por la izquierda y va y viene por ese sector. Insúa. A Lione que va, se viene, a Lione toca atrás, es para Peruzzi, se da vuelta, le queda Ferreira, Ferreira que le entra mal, le pifió. Prato, no se ve el peligro, insiste Prato, la tiene Prato para meter el centro, nadie por el medio, le queda Insúa, el pocho para Papa. Se salvó Lanús. Ya la venía peleando esa pelota Lucas Prato. Ayala para entrarle. Este es Ayala, mete el centro, arriba la pelota. Pablo dos de cabeza y muy bien Montoya. Sensacional el arquero de Vélez. Mira. La primera gran oportunidad que describíamos. A Lione tiene 17, ¿no? Así es, 17 años. Nació el 28 de octubre de 1994 en la ciudad de Santa Fe. Regueiro con la pelota. En cara Regueiro, mete el centro uruguayo, Castillejos. Y otra vez Montoya, está llegando Lanús ahora. Ahora es más complicado y lo puede pasar. Papa, se acaba la primera parte. Castillejos, toca para Pizarro, la tiene Pizarro. Este es Romero para meter el centro. Juegan para Pereira, Pereira para Romero que va, Romero para meterla, Romero que encara, Romero con el centro. Montoya, Montoya. Que le llegaba por este tiro. Muy derecho al cuerpo. Va a comenzar la segunda parte. Pitazo de Lustó, arrancó el segundo tiempo, señores. Aquí en el Estadio Malfitani. Por ahora empatan Vélez y Lanús por 0 a 0. Por eso se va. A ver, a Lione, no te tengo. A Lione. Metió el centro a Lione. Le despeja Pizarro. Pensé que le iba a entrar al arco. Papa. Abre para Cabral. La tiene Cabral, mete el centro Cabral, el rebote le queda a Tobio, la tiene Tobio, Cubero, por un... Se lo perdió Cubero, señores. La cancha está impecable, ¿no, muchachos? Digo, sí, porque después de un primer tiempo y la lluvia caída durante las últimas dos semanas, podría ser un chiquero ya. Sí, igual puede llegar a estar muy pesado y por eso también la revoleen, ¿eh? Y por eso la levanten, ¿no? Quizás haya algunos sectores que estén un poco más blando, pero realmente el campo ha soportado muy por bien el primer tiempo. Sí. Cabral, ¡ay, Cabral! ¡Ay, Cabral! ¡Ay, Cabral! Romero, en cara Romero se viene Castillejo, Castillejo, Castillejo. ¡Gol o no! ¡Gol o no! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Gol! ¡De Lanús! ¡Mauricio Pereira lo hizo! ¡Lanús arriba! ¡Le gana Vélez por 1-0! Lanús, Pereira lo hizo, señores. Lanús le gana a Vélez en su cancha y Pereira autor del gol. Y todo nació por un error del hombre de Vélez. Se le escapó la pelota y allí la primera chance, travesaño y por delante de la línea entraba Pereira, vio su gran oportunidad y facturó. Aquí ya nada que hacer para quien fue la figura del primer tiempo, Germán Montoya. En esta acción, el premio para Mauricio Pereira, que la buscó después que el travesaño se lo impidiese. Primer gol de Pereira en el torneo y el primero de Lanús en este torneo inicial. No marcaba del 26 de septiembre del 2011 ante Colón, su otro tanto con la camiseta granate. La chance para Vélez. Insúa, Insúa.
tipo está como muy suelto en la cancha, pero le puede traer cosas interesantes a Vélez. Allí Federico Insúa, qué cerquita la tuviste, Pocho. Y va al ángulo. La chance para Lanús. Cuatro en la barrera. El toque para Ayala, que se resbala Ayala. Señores, a los dos, Vélez 0 y se enmudeció la Malfitani. Fíjate que estábamos analizando que esto salió por un tiro libre de una jugada que Lustó consideró falta, que no nos había parecido a nosotros. Extraordinario. Víctor Hugo Ayala le dio el pase con la cadera. La baja el Pocho. Y suba para Peruzzi. Peruzzi para el Poroto para Copete. Va Jonathan Copete, le queda Cabral. La pelota es del Pocho, la tiene el Pocho. ¡Oh! Dentro del arco el Pocho, cuando picaba Copete. La toma sin problema Marquesín. Prato, levanta Prato, se viene Papa. No llega Papa, saca Pizarro. Y a correr Romero, y gana Romero. En el camino queda Domínguez, después se recupera. Va Romero contra Domínguez. Este Romero, pase al medio, buena para Pereira. Este es Pereira. Pereira para Castillejo, que la viene cambiando para Romero. A ver qué hace Romero, la dejan picar. En la marca Domínguez, ganó Romero, Romero. ¡Oh! Casi el tercero de Lanús. Sí. Esta es la jugada que describíamos como muy interesante y yo dije como un manual del contraataque. Ah, la tiene Prato, la marca Velázquez, le queda Peruzzi. Peruzzi para el Poroto. Aquí va el Poroto, mete el centro el Poroto. Copete, el cabezazo de Rescaldani. De pique al piso, saca el arquero. Salió Lanús inmediatamente tocando y triangulando entre sus hombres. Y esta, el Poroto Cubero mete un muy buen centro. Y allí Copete quiso ajusticiarlo. Sí. Dos más. ¿Sí? ¿Dos más se van a recuperar? Sí, señor. A ver. Engancha Prato, centro de Prato para Rescaldani, el rebote. Y se lo pierde Vélez en el final. Otra chance para Vélez, la oportunidad para el Pocho Insúa. Insúa se merecía algo más por un poco también lo que describíamos anteriormente. Pizarro, Fritzler, va Fritzler, toca Pereira, Pizarro, se acaba el partido, Araujo, Pizarro y final, se terminó. Ganó Lanús aquí en Liniers frente a Vélez por 2-0 con goles de Pereira y Ayala. Logró con este resultado su primera victoria en el campeonato.